Bien, escuché esto. Un proyecto que costó más de 850 mil dólares llegó a su totalidad en la capital del estado, que busca ofrecer nuevos espacios de recreación para los pequeños de todas las capacidades. Rolando Ochoa nos tiene las imágenes de la inauguración. El Departamento de Parques y Recreaciones de la Ciudad de Little Rock, la Fundación Comunitaria de Arkansas y el Grupo de Parques MacArthur se enorgullecen de anunciar la apertura de MacArthur Unlimited Playground, un parque infantil diseñado para todos los niños independientemente de sus desafíos. Es muy emocionante hacer de este un día que espero que todos recuerden y espero que los niños y los padres, a pesar de su capacidad, puedan disfrutar de este patio de recreo, dijo Sharon Priest del MacArthur Park Group. Con el corte de la cinta del Unlimited Playground en el histórico MacArthur Park en Little Rock, está oficialmente abierto. Creemos que todos los niños deberían de tener la oportunidad de jugar junto a sus amigos y disfrutar de las recompensas del juego. Además, los adultos con discapacidades y nuestros veteranos heridos tendrán un lugar para llevar a los niños a jugar. Esta área de recreo fue diseñada por RJR Enterprise y Sunningham Recreation, expertos en la industria del diseño de oportunidades de juegos universalmente accesibles. Unlimited Playground fue posible gracias a una asociación público-privada y costó más de 850 mil dólares para llevar a su finalización. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa. Excelente proyecto, sin duda alguna.